amigos, bienvenidos a tu programa High Urbano. Hoy estaremos hablando de deporte integrado. Acompáñenme. El deporte integrado o inclusivo es la actividad física que permite la práctica conjunta de personas con capacidades diferentes, ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva que se practique. Bueno, aquí ya le estamos observando a nuestra querida Adi, que está realizando ya un poco del calentamiento. Adi, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Y a todos los televidentes, un abrazo a la distancia y espero que todos estén bien, así con la mente positiva y pura vida, ¿no? Esto es importante, mente positiva, claro que sí. Adi, por favor, coméntanos inicialmente, ¿cómo es que ingresaste al mundo del básquetbol en silla de ruedas? Yo ingresé por unos amigos que me animaron. Yo estaba en la casa muy deprimida, muy cerrada en sí, a pesar que tengo convulsiones, estaba cerrada, me deprimía fácil y lloraba. Más bien con el deporte ha sido un desestrés que me he desenvuelto, he explotado, que yo podría decir, porque es algo muy necesario para las personas con discapacidad física. ¿Por qué? Porque en este juego te abres, te sientes bien. Aparte de la familia, en la familia te sientes preocupado, la familia es... se preocupan por ti, porque dicen que no vas a poder, pero la verdad no es así, nosotros podemos y tenemos que seguir adelante. Yo estoy aquí más o menos 5 años, pero no así seguidos, estoy así un mes sí, un mes no, así estoy viniendo, pero ya lo estoy intentando, ya lo estoy agarrando y me estoy empeñando más a que no me hagan sentir mal tampoco, pero estoy siguiendo así adelante. Y por eso he tomado esta opción, que es muy lindo y me favorece más que todo. Según el médico me dijo, tengo que hacer ejercicio, pero no parados, así sentados. Mira, en este deporte, así físicamente me he hecho bien, me hace bien. Hay tantas cosas que quisiera decir, pero bueno, muchas gracias por esa entrevista. Me alegra y espero que varios... canales vengan a entrevistarnos y tomarnos lo que realmente nosotros vivimos, no lo que somos. Hay momentos que estamos bien, mal. Eso sería, y un abrazo a todos, a Jairo Urbano, ha sido un gusto. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos el equipo y que viva el alto. Que viva el alto. Muchas gracias, querida Adi. Ya no te molestamos porque ella va a continuar haciendo ejercicio. Eso, muchas eso. Gracias. Bueno, un partido o cualquier tipo de deporte no se puede desarrollar sin ser bien arbitrado. Es por ello que quiero dar la bienvenida a Sonia Antequera, quien es árbitra en esta clase de eventos deportivos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días, jóvenes. Ha debido ver que los partidos de varones y de mujeres son diferentes, más fuertes de varones, y hay que corretear más y hay que fijarse más detalladamente. Entonces ellos juegan una, digamos, con esa discapacidad que tienen, a ellos les gusta jugar el básquetbol. Me agrada, me gusta a mí el deporte, aunque no me paguen, lo hago ad honorem, porque me encanta el básquetbol. Por el básquetbol he viajado a todo el mundo, hasta Japón llegué. Ay,
Y con este deporte integrado nuevamente estoy saliendo, Brasil, Argentina, Uruguay, todos los países, gracias a ellos estoy saliendo. Perfecto. O sea, me gusta mucho el deporte. Esto es el deporte integrado sobre silla de ruedas, que es muy diferente a los de normal. Por favor, háblenos acerca de las cosas que son diferentes a comparación de otro básquetbol. ¿Tienen de repente otras normas, el tiempo de duración? El arbitraje es bien diferente a los normales. Primeramente, el dominio de silla tiene que ser. El balón no lo tiene que agarrar mucho tiempo. Dos remos. Remos decimos hacer dar la vuelta, las ruedas de la silla de ruedas. Entonces, el balón lo tiene que dar rebote. Después hay que fijarse mucho que no levante el pompis. Y lo principal es que tiene que tener tres amarres, una a la cintura, las rodillas y abajo los pies. Así para que tengan la facilidad de caerse y no se lastimen, porque cuando no tienen esos amarres se caen y todos se lastiman. Entonces, la diferencia también que no pongan los pies al piso, que no levanten el pompis, que no agarren la silla, que no codeen, casi es no, igual que el normal, pero con diferencia a la silla. La silla y la persona, el jugador, es uno solo. Por favor, árbitra, recalquemos nuevamente cuáles son las faltas que pueden llegar a incurrir los competidores o los jugadores. Bueno, a veces cuando ya está un aro, para hacer un aro, ellos de por sí se tiran al suelo. Entonces eso puede ser que puede estar el jugador. A mí lo que me interesa es el aro. Puede estar encima del jugador, pasar. Entonces el aro es lo más importante y es válido. A veces porque no metan balón, agarran la silla o ellos se voltean. Eso es, ¿verdad? Muy atentos. ¿Algo ha sido accidental? Sí. Las malas palabras también, el silbato, el decir, por decir, chuzo, dice, no vale, esas cositas, muy atentos. Por eso yo los educo y siempre les doy charlas. Como soy psicóloga, siempre les doy charlas. Bueno, es momento de dar la bienvenida a Silvia Zárate. Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Un gusto saludarlos a ustedes, a todo el programa de Ajayo Urbano, por visitarnos y la entrevista, por cubrir a tan hermoso deporte, ¿no?, como nosotros practicamos, lo que es el deporte integrado con el básquetbol sobre silla de ruedas. Exactamente. Silvia, un gusto poder conocerte. ¿Hace cuánto tiempo es que tú has decidido jugar básquetbol en silla de ruedas? A mis 18 años empecé a practicar el básquetbol sobre silla de ruedas. Apenas agarraba lo que es la silla y me movía. Hoy tengo 33 años y, bueno, me siento orgullosa de practicar y representar a mi municipio, a mi departamento y a mi país, ¿no? Hace poco venimos de un campeonato americano a nivel nacional. Entonces, yo me siento orgullosa de hacer deporte como persona con discapacidad y apoyar a mi equipo, como es el Club Amazonas, y seguir adelante. Cuánto no quisiera que alguna de mis compañeras se formase así desde pequeño y llegase a representar a nuestro país. Por supuesto, y ser una capísima como tú. Silvia, ¿juegas algún otro deporte en silla de ruedas o solo el básquetbol? Hace años atrás, como 6-7 años atrás, jugaba lo que es el tenis sobre silla de ruedas, el cual es, la verdad, el deporte blanco que me encanta también como deporte personal, se podría decir. Y a nivel grupal, esto es mi favorito, ¿no? Bueno, el Club Amazonas se ha fundado aquí en el municipio del Alto el 20 de noviembre del 2008. Fue el primer club en fundarse aquí en el municipio del Alto. Posteriormente los demás equipos vinieron, inclusive del municipio de La Paz, a apoyarnos. Poco a poco entonces va desarrollándose y creciendo más lo que es la Asociación del Deporte Integrado del Alto. Entonces, mis compañeras, como verán, poco a poco se van integrando. Algunas, no todos aquí utilizamos buzos o shorts. Mi compañera es una hermosa cholita paseña, como la verán. Claro. Esto es no solo un deporte común, es un deporte inclusivo, porque nosotros no vemos más que la competencia dentro de la cancha, se podría decir. Y es lo más hermoso, ¿no? Dejarlo todo en la cancha, te desestresas, disfrutas cada aro. Buenísimo. ¿Y quién te animó a practicar este deporte?
¿Un familiar, de repente la pareja, los amigos? ¿Quién te motivó a ingresar al básquetbol? Bueno, yo vengo de la ciudad de Oruro, estudié allí. Entonces, cuando estaba en el colegio, pasaba cursos de inglés, caligrafía, para mejorar, porque estaba en el colegio. Había un señor que se llamaba Saúl Arandia, que dictaba cursos. Era una persona con muletas. Entonces, él me dijo, te invito a la cancha, hacemos deporte. Y, a mí me entró curiosidad. Y como yo no pasaba educación física en el colegio, a mi profesora le comenté. Y mi profesora me dice, me vas a ir, me dice. Si no me vas, te voy a poner muy baja nota en tu calificación. Entonces la que me animó fue la profesora de educación física cuando estaba en el colegio. Qué bien, entonces, ¿te acuerdas del nombre de la profesora? Si no me equivoco, no me acuerdo. No. Bueno, de todos modos estoy más que seguro que esa profesora desde Oruro te debe estar viendo y debe decir qué bien, porque va a ver en la grabación cada una de tus jugadas y se va a sentir orgullosa porque eres una capísima. Muchas gracias por tu tiempo. Ya para finalizar, quisiera que te dirijas a todas aquellas personas que de repente han pasado por algún accidente y se han sentido desmotivadas, que de repente la vida ya no tiene sentido, pero no es así, ¿verdad? Se puede volver a empezar de cero, se puede tener las mismas ganas para salir adelante. Así es, yo quisiera invitar a toda la población que nos está viendo mediante este programa, quisiera invitarlos a que hagan alguna actividad deportiva, tal vez puede ser laboral, bueno, no siempre básquetbol, puede ser natación, atletismo, tantas disciplinas que hay, como por ejemplo ajedrez, ¿verdad? Entonces quisiera invitarlos a toda la ciudadanía en general, en especial al municipio del Alto y los cercanos, a personarse aquí a Ciudad Satélite a hacer un deporte inclusivo, competitivo y sobre todo de alto rendimiento, se podría decir, porque de los municipios es de donde empezamos, desde la base, para formarnos y representar a nuestro país. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes por cubrir una parte del deporte, porque son muy pocos los programas que nos apoyan y que muestran esta parte bonita de la vida. Muchas gracias, Silvia, y sigue adelante. Muchas gracias, a ustedes igual. Bueno, ahora tengo el gusto de saludar a doña Elvira Machaca. Doña Elvira, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, señor periodista. Yo he venido aquí a la cancha a hacer deporte. ¿Hace cuánto tiempo, doña Elvira, que usted se dedica a jugar el básquetbol en silla de ruedas? Hace 4 años me han invitado, por ese motivo estoy aquí. Es muy divertido estar aquí, jugar, participar. También quisiera invitar a otros compañeras, compañeros que no salen de sus casas, que vengan aquí, es bonito practicar así, hacer deporte, para no encerrarse en la casa. Ahí ves, nosotros estamos en silla de ruedas, ¿no? Estamos algunos sin salir de la casa, pero venir aquí a esta cancha, ¿no? Bonito es divertirse, conocerse con otros compañeros. Seguramente también es una familia más, ¿verdad? Es una segunda familia, porque ustedes, por ejemplo, en el club Amazonas, seguramente han podido compartir diferentes experiencias de vida, han podido compartir también muchas cosas que los forma como una familia. Sí, así es, somos como una familia, así como nosotros somos en silla de ruedas, ¿no ve? Somos como una familia, es que algunos no ven, no, nos discriminan, pero no, entre nosotros no hay esa discriminación. Exacto. Sí, ¿no? Y por ese motivo a mí me gusta estar aquí, es bonito. Por favor, ya para finalizar, invitemos a esas personas que de repente tienen una capacidad diferente, pero están en casa, no quieren salir, están tristes, motívelos también a que vengan a acompañarla a usted en sus partidos. Sí, quisiera invitar a esas compañeras que no salen de sus casas, que vengan aquí a jugar, a participar, por lo menos conocerse con los amigos. Así nomás siempre van a salir adelante. No es bueno estar en la casa nomás. Yo eso quisiera invitar a todos los compañeros. Estás viendo Ajay Urbano. Continúas viendo Ajay Urbano. Ay, moreno, ¿quién te robó el corazón? Una chica de libertad, muchacha de gran corazón. Thank you.
Bueno, y ahora nos encontramos con otro deportista, Daniel Chávez. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias, brother, por la cobertura, gracias al canal. Muy agradecido por la visita. Y bueno, aquí mostrando un poco de lo que es el deporte integrado. Invitarles a todos, ¿no? Que vengan, a los que tengan alguna discapacidad, que vengan. Nosotros vamos a ayudarle. Nosotros tenemos representación a nivel nacional e internacional, así que invitados. Buenísimo, hermano. Por favor, háblanos acerca de cómo es que tú iniciaste en el deporte integrado. Mira, yo he iniciado a mis 8 añitos. Vine acá y me enseñaron en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que tengo un dominio bueno. Empecé acá en la selección de La Paz y actualmente estoy en la selección boliviana y como jugador alteño, ¿no? Ahora, por favor, cuéntanos, ¿es el único deporte que practicas? Claro que sí, mira que practicamos muchos, muchos deportes, como ser la natación, la competencia en silla de ruedas en lo que es la pista de tartán. Aunque no creas, practicamos box. Entonces, estamos innovando lo que es el tenis. Entonces, estamos con muchos deportes para adaptarnos, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mira, el que me ha dado más frutos, más alegrías, el básquetbol. Ah, buenísimo. El básquetbol. ¿Podrías hablarnos acerca de ese partido favorito, ese que nunca te vas a olvidar? Mira, mi primer partido internacional, cuando he escuchado el himno nacional boliviano. La verdad es que afuera escuchar tu himno es emocionante y bueno, hasta las lágrimas, ¿no? Ese ha sido mi mejor partido donde nos hemos impuesto ante un club de Perú. Buenísimo. ¿Y en qué país fue este campeonato? En Tacna, Perú. Tacna, Perú. Hasta allá te fuiste a representar la rojo, amarillo y verde. Ahora, por favor, quisiera que hablemos acerca de lo que es ese trabajo que muchas personas de repente que han sufrido algún accidente se desmotivan, no quieren continuar con la vida, piensan que ya no hay solución para nada, pero no es así, ¿verdad? Con empeño, con cariño, con mucho esfuerzo, puedes salir adelante. Correcto. Mira que este deporte se innovó para fisioterapia. Justamente para la guerra de Estados Unidos era fisioterapia para los soldados. Entonces es ahí donde se creó el deporte de básquetbol integrado. Es ahí donde lo crean como hasta a veces medicinal, ¿no? Y yo invito a todos los que tengan discapacidad, porque a veces el músculo cuando no lo ejercitas se atrofia. Entonces, practicando este tipo de deportes es donde te ejercitas más y bueno, tienes más agilidad, ¿no? Claro que sí. Y aparte del básquetbol en silla de ruedas, ¿a qué más se dedica Dani? Mira, yo soy ingeniero comercial, gracias a Dios tuve la oportunidad de salir profesional. Actualmente estoy con un proyecto de motocicletas, aunque no creas, manejo motocicletas. Imagínense, yo te cuento que igual manejo, así que un día le vamos a tirar unas carreras, ¿te parece? Belleza, me parece. Bien las ruteadas. Buenísimo. Y parece, ahí está afuera, está la moto, más rato podemos hacer la nota. Buenísimo. Y mira que estoy con proyectos justamente para personas con discapacidad, pero motos, ¿no? Genial, perfecto. Entonces, ya para finalizar, una invitación, por favor, para todas aquellas personas con capacidades diferentes, que están algo desmotivadas, que dejen eso atrás, sino que se pongan las pilas y sigan para adelante. Correcto. Bueno, invitarles a todos, que los límites los pone cada uno, ¿no? Entonces, invitarles, aquí son bienvenidos, somos una familia, invitarles a que practiquen con nosotros. Vamos a conocer muchos lugares de Bolivia y por qué no fuera, ¿no? Gracias, gracias, chicos. Perfecto. Quiero saludar a otro deportista, Adrián Cruz. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Bienvenidos a la cancha de la Ciudad del Alto. Nosotros, como personas con discapacidad, realizamos deporte cada sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 de la tarde. Háblenos acerca de su deporte favorito, por ejemplo. Bueno, sí, nosotros jugamos, en especial mi favorito es el básquet en silla de rueda. Uh-huh. Bueno, vengo jugando de hace años atrás, jugaba en Argentina, en Buenos Aires jugaba, entonces estaba mi equipo ahí, en La Matanza, ¿no? Entonces, en la provincia de Matanza. Uh-huh. Ahí realizábamos un deporte muy, muy competitivo. Bueno, como soy boliviano, me vine acá a Bolivia, entonces ya compito acá en la Ciudad del Alto. Ya hace mucho tiempo, más de 10 años que estoy acá en La Paz, en el Alto en especial. Bueno, nosotros aquí somos personas con discapacidad, nos entendemos mucho mejor que con las personas convencionales, entre comillas, ¿no? Bueno, acá venimos a convivir, a contarnos también nuestra tristeza, nuestras anécdotas también. Y sí, tenemos muchos amigos, bueno, no tenemos un amigo específico, tenemos varios amigos del equipo que somos, es, ¿no? Bueno, pero que son varios amigos en el equipo. Ahora, algo que seguramente las personas están preguntando, aquí hay una persona más que se encuentra, ¿él quién es? Ah, bueno, él es mi hijo, que siempre viene cada sábado con nosotros. Buenísimo, apoyar, ¿le haces barra a tu papá? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ian Cruzito. Ian Cruz, mucho gusto, Ian. Por favor, coméntanos, ¿qué te parece que tu papá sea un capísimo jugando básquetbol? Bien, que practique todos los días. Eso, qué bien. Tú igual debes practicar un poquito con él, ¿no? Sí.
Ah, buenísimo. Pues gracias también por apoyar al papá. ¿Le haces barra seguro, no? Sí. ¿Cómo le haces barra? A ver, más o menos. Jugando con él todos los días cuando viene. Eso, buenísimo. Le debes decir, vamos papá, dale con todo, ¿no? Sí. A ver, para las cámaras, intentemos hacer una pequeña barra. Supongamos que estamos en un partido, ¿qué le gritaría? Dale papá, tú puedes. Eso, buenísimo, campeón, eres un capísimo igual. Muchas gracias por tu tiempo. Y ya para finalizar, por favor, una invitación para aquellas personas que puedan formar parte de lo que es esta asociación. Bueno, invitar a todas las personas que están encerrados quizás en sus casas, capaz piensan que la vida se la ha terminado, que no hay camino, ¿no? Entonces, pero sí, hay personas que con discapacidad que estamos, pero lamentablemente en esta vida, ¿no? Hay muchas personas que por accidente, por muchas situaciones de la vida, se accidentan, ¿no? Pero invitarlos a todas las personas que están encerrados en casa, que no están saliendo, capaz dicen no hay vida para ellos, pero sí hay vida. Continuamos conociendo a más deportistas. Quiero dar la bienvenida a Danitza López. Danitza, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por venir aquí a la cancha. Gracias por tu tiempo, de igual manera, para poder contarnos diferentes experiencias. Por favor, inicialmente cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo es que te dedicas al deporte? Ya desde el 2014 que estoy aquí en el deporte integrado. Y ya son como 10, 7, 8 años debe ser, más o menos, que estoy acá. Claro. Aparte del básquetbol, ¿tienes algún otro deporte que te guste? Sí, me gusta más el voleibol y natación. Buenísimo, sí. Eso es muy importante, que las personas poco a poco también vayan buscando diferentes destrezas. Pero yo tengo una pequeña consulta. Aparte de realizar deportes, ¿tienes de repente algún otro talento? ¿Cantas, bailas? Me gusta cocinar, más que todo me gusta la cocina. A usted es capísima entonces en la gastronomía. ¿Cuál es el plato que mejor le sale? Variedad. ¿Cuál puede ser su plato estrella? No sé, a ver, un lechón. Ahí está el lechón. Yo no sé para qué me dice, yo la voy a ir a visitar a su casa para que prepare un lechón, porque seguramente es una capísima. Ahora, por favor, hablemos acerca de lo que es esta familia. ¿Qué se siente practicar este deporte? También compartir con los compañeros, porque debe haber esa hermandad que es muy importante. No, aquí es súper, o sea, conocer a los compañeros desde un comienzo, entonces nos llevamos como hermanos, siempre estamos juntos, compartimos también, en algún momento vamos a almorzar, como por ejemplo, ahorita nos están esperando afuera y todos nos vamos a comer, todos, sí, como hermanos, entonces ya después cada uno por su lado, por su casa y todo aquello, porque otros trabajan también, claro. Y eso, compartimos mayormente con ellos. Y aparte de realizar deporte, ¿también realizan otras actividades? ¿De repente se van ahí de fiesta? ¿De ahí de repente se van ahí a jugar alguito? Ah, no, pues claro, cada persona se va, ¿no? Fin de semana, algún fin de semana de fiesta. O sea, todo es normal como una persona sana. O sea, no hay limitud, complejidad, digamos, ¿no? Para las personas con discapacidad, todos somos iguales ante la ley, como se dice. Muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias por la venida. Ojalá nos vuelva a venir a visitar también aquí a la cancha, pues. Claro que sí, aquí estaremos presentes. Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida a Gildo. Él es representante de la Asociación Municipal del Deporte Integrado en Silla de Ruedas. Gildo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, muchas gracias por la visita. Y bueno, nosotros siempre felices de hacer nuestro deporte, ¿no? Aquí, como claro, ustedes lo han debido ver. Por supuesto, Gildo. Coméntanos, ¿qué es lo que hemos observado hoy? ¿Es la parte final del campeonato, el inicio de un campeonato? Sí, justamente estamos al finalizar este campeonato, ¿no? Ha sido una de las finales, como ustedes lo han debido ver, un partido fuerte, pero muy emocionante, ¿no? Emocionante. Por supuesto, la adrenalina, la emoción en cada uno de los competidores estaba buenísima. Yo sé que las personas también lo han vivido con nosotros. Háblanos un poco acerca de esta asociación, ¿hace cuánto tiempo es que ha iniciado? Sí, esta asociación tiene más de 20 años, ¿no?
como el alto, ¿no? Como ustedes lo han debido ver, cada vez va creciendo más. Y así también a todas las personas que nos ven, invitarlas para que vengan a ver. Todos empezamos de cero, primero a manejar la silla, luego silla con balón y luego ya todo el juego, como ustedes lo vieron. Claro que sí. Esta asociación debe tener también diferentes clubes, ¿verdad?, que se han enfrentado en estos campeonatos. Sí, es evidente. Aquí en la asociación tenemos 4 clubes de varones, 2 clubes de damas. ¿Cuáles son esos clubes? Por favor, coméntanos. Está el club de las damas, está Amazonas, Libertad. De varones está Fortaleza, está Rodantes, está Fénix y los Mayas. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte de esta asociación? Bueno, primero, la persona tiene que tener alguna discapacidad física, entonces así ya se puede integrar a cualquiera de los clubes, en un club de damas o de los varones, que hay 4 clubes. 4 clubes. Sí. Perfecto. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales o a qué número también podemos contactarnos en caso de también querer formar parte de esta asociación? Bueno, en primero la dirección, estamos aquí en la Plaza del Tinku, en Ciudad Satélite. Entrenamos todos los sábados a partir de las 9 hasta las 2 de la tarde. Ahora, en Facebook tenemos un perfil, es de AMDI, El Alto Está, ¿no? Sí, les invito muy, muy amablemente a nuestra asociación para que sean parte de este deporte que es tan interesante, tan emocionante. Hay algunas personas con discapacidades a veces que no quieren salir de sus casas. Les invito a que salgan, a que vengan por lo menos a mirar, por lo menos a que vean cómo se juega todo esto, y poco a poco así se van a ir integrando. Muchas gracias por la visita. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa ¡Ajayo!